Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos. Brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida. Que del resto se encargue quien sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida. Mejor subo con ella y me voy. Bienvenidos, Península Topo Coro. ¡Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Y hoy asfalto! Bueno, bien. Una subida prometedora a la vuelta nomás. Pero con asfalto, oh, todo es más maravilloso. Hola, doñas. Estamos viendo que haya internet, gente. Necesitamos internet para trabajar. Si no, este viaje no se puede hacer. No es. Bueno, acá la foto ya no es tan linda, pero sigue siendo bastante pues, bueno. Y acá hay como fincas, las zonas que dan hacia el embalse. Hacia el embalse, acá tenemos una entrada que es bastante península montañosa. No, poco. Hola, amiguito. Estamos allá en el agua. Muy linda la entrada. Se nota que no hay mucha gente. Tienen ganas de juntar ramitas para hacer un fuego. Sí. Ah, los dos también. Uy, no, se destruyó la ruta. No, ahí no bajamos, mi amor. Oh. Ah, ¿estás seguro? Ay, qué de. Pero allá se pone... Pará, antes de hacer esto voy a ver allá. Bueno, esta es la cuestión. Esta no es la peor igual, sino que a medida que uno avanza, allá hay un desnivel más grande y allá no se llega a ver, pero... A ver si le pongo más zoom. Ahí. Eso que pasa después del punto amarillo se hunde directamente un metro hacia abajo. Así que bueno, vamos a buscar otra opción. Bueno, de acá para adentro. Segunda entrada que probamos. También arranca. ¿Será? Con pavimento. ¿Será esta? ¡Ay, qué montón! ¿Por qué hizo eso?
preguntarle de última a este acá? A ver si... ¿O es el mismo que pasó hoy, no? Hola, ¿todo bien? Maestro, estamos yendo para acá abajo al embalse. ¿Cómo está la ruta? ¿Bien? ¿Se llega bien? Porque entramos por la otra que viene de allá y en un momento está todo hundida, está todo mal. Le damos, ¿no? Ajá. Dale, perfecto. Muchas gracias. Como que se desbarrancó en la mitad de la ruta. En el camino. Bueno, acá estamos. Incertidumbre total. Estamos yendo a un lugar marcado por otro viajero en una aplicación que se llama iOverlander, que estaba buena y tiene fotos y está bueno para quedar. Pero la llegada no está siendo del todo fácil, pero estamos ahí. Es temprano todavía, por suerte la noche no nos va a agarrar. Bueno, llegamos. Vamos a descubrir ahora un poquito más, porque como ven ahí ya es otro pedazo de ruta que se le desbarrancó. Una falla geológica, que hay un montón por este lado. Bueno, ahí Fede está maniobrando para poder estacionar la panchita y quedarnos con esa vista. Y aprovechá que también es una carretera que no está para nada concurrida. Mira, tenemos palitos. Sale un fueguito. ¿Eh? Sale un fueguito. Sí. Hay varios, están secos. Aunque parece que está medio raro. ¿Vamos al agua? Sí. Como de noche no hay luz. Vamos a aprovechar fuego, sí. Porque me parece que va a haber luna llena hoy. El tema está medio nublado. Un jueguito siempre viene bien. Estamos yendo para el embalse. Parece ser complicada la bajada, como para refrescarse. De acá arriba se ve como que está muy seco. De hecho, esta parte, claramente, es parte donde hubo agua. Sí, pasó. Bueno. Hay que pensar. Para sacarse. Pasame, yo te paso. Me gusta el en el almuerzo. Mira, está brava con este calor. Picadita. Se va el mate, ¿no? No. ¿Agüita? Agüita, sí. Bueno, Fer, ¿arrancamos? ¿Te parece? Me parece, sí.
hace mucho calor acá, che. Sí, son como las 8 y media, ¿verdad? 8 y media y debe de haber 28 grados. Hay poca sombra y nada, el agua del embalse en sí no está muy buena. Así que toca ir a buscar otro lugar. De agua refrigerante para este lindo radiador. Muchas paradas en la ruta y e indecisión, llegamos a Girón, así que estamos buscando ahora a ver si realmente acá el calor no nos ahuyenta. A simple vista el pueblo está precioso, es muy colonial. Una cuadra. Bueno. Una cuadra con sombra. Y es al final esta cuadra, así que capaz que. Capaz que ligamos. Acá hay cuadras en el distancia. Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, es de nosotros. ¿Sí? Sí. Hola, ¿cómo se llama? Mikey. ¿Mighty? Mikey. ¿Francés? ¿Ah, sí? Sí, ellos se quedaron ahí cerca de el poste. Porque la luz lo ilumina. Ah, para iluminar la luz, sí. Sí, sí. No, pero sí, esto. ¿Ya que estamos aquí? Muy intensa las subidas también. No es tanto la altura, sino que eran. Mucho entrepecho, me llevo como 3 paradas. Sí. Pero acá estamos instalados, así que bueno, vamos a después a salir a caminar un poco. Vamos, Lucy. Huele rico. Es tremendo.
¿Querés preguntar cuánto sale? ¿Ustedes lavan ropa común, digamos? ¿O solamente lavan seco? Si querés, metamos por la otra cuadra. Dale, obvio. Evitar esa que vienen todos los botes. Dale. ¡Ey! 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 ¡Ey
Ahí entró Lucy. Tenemos a Lucy a la espera de Fer. No se pueden separar. Qué grande. Los víveres, ¿no? Fruta, verdura y qué más. La verdura, las papas. Una cerveciña, queso, mayonga y algo más. Lácteo. Muy bien. Gracias Girón por recibirnos, por la calidez de los vecinos que nos hicieron sentir muy bienvenidos y seguros. Nos encantó recorrer tus calles empedradas, observar tus casitas blancas y tus techos con teja de arcilla. Compartir la alegría de ver un desfile de escuela todos disfrazados como hace tiempo no presenciábamos y que además para nosotros es algo muy distinto. Si te gustó este capítulo, te invitamos a suscribirte para seguir conociendo América con nosotros.